Diputado José Trinidad Sierra, por una Arauca unida y productiva. Sin discusión ni justificación alguna, concejales de Arauca hundieron el proyecto de la Semana de la Cultura Ciudadana para el municipio capital. Una vez más, los concejales de Arauca del Grupo de la Mayoría hundieron el proyecto de la Semana de Cultura Ciudadana presentado por el concejal Freddy Socadagüí y la administración municipal. Los concejales no tuvieron argumentos. Nuevamente, unas mayorías del Consejo Municipal troncan una iniciativa de un concejal que lo único que quería era proponerle a la administración municipal y a la ciudadanía en general la institucionalización de una semana cultural y del buen ciudadano, donde allí desde la parte institucional se quería llegar con estrategias, con acciones y con algunos programas para que la comunidad araucana tengamos un sentido de pertenencia con nuestro municipio y igual comencemos a ser un poco más tolerantes en nuestro convivir diario. Es un proyecto de acuerdo, era un proyecto de acuerdo social, cívico, para el municipio de Arauca, cosa que pocos municipios a nivel nacional cuentan con este proyecto de acuerdo. Para el concejal ponente, una vez más, los concejales de la mayoría hunden el proyecto sin ninguna justificación. Pero lastimosamente vemos una vez más cómo las mayorías del Consejo Municipal hunden un proyecto de acuerdo sin fundamento, ya que este proyecto de acuerdo llevaba un soporte jurídico por la administración municipal y en ningún momento era inconstitucional. Entonces es aquí el egoísmo, la mezquindad de unos concejales que no aportan y no dejan que otros concejales aporten sus ideas, lastimosamente. El concejal de la iniciativa, Freddy Socadagüí, aseguró que con el hundimiento de este proyecto el que pierde es Arauca. Me da tristeza porque aquí no pierde el concejal Freddy Socadagüí, aquí no pierden los 14 concejales, aquí pierde es la comunidad, es el pueblo. Esto era un proyecto que no buscaba sino un beneficio para los araucanos, era un proyecto que buscaba darle un desarrollo, era rescatar las costumbres y los derechos, era incentivar a la educación a los araucanos, a que tengamos una cultura ciudadana. El día anterior hemos demostrado como minorías que queremos hacer las paces, que queremos trabajar en conjunto con mayorías y minorías en el Consejo para que Arauca tenga ese desarrollo que tanto necesitan, y hoy nos encontramos con estos votos negativos al informe de comisión, donde solo nos deja ver que son una mayoría sin escrúpulos, que no piensan en la comunidad, sino piensan solamente sino en los intereses personales. Estos concejales que le dieron ese voto negativo al informe de comisión sin argumentos, porque usted hizo presencia en el recinto y se dieron cuenta que no argumentaron nada, simplemente escucharon, votaron negativo y ya. El concejal Fernando Corce, del grupo de la mayoría del Consejo de Arauca, manifestó que la administración municipal no hizo presencia para su defensa. No hubo presencia de la administración municipal a defender un proyecto o dar sus justificaciones, si era viable o no era viable, si había presupuesto o se podía ejecutar sin presupuesto el proyecto, fomentar esa Semana de la Cultura Ciudadana. Mi segundo argumento es que el mismo concejal ponente le dice hay que tener sentido de pertenencia por la tierra, y yo hace 2-3 días hice un debate sobre las fiestas de Arauca y la falta de pertenencia que tenemos por nuestra cultura, por la honra de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de esta tierra que tiene cultura propia y donde hace unos pocos días anunciaron unos cantantes que no son ni vienen al caso con nuestra cultura promoviéndolo. Entonces yo creo que desde ahí, desde sentir la tierra, desde sentir ese amor por nuestra cultura, por nuestros joropos, por nuestras creencias, por nuestras comidas típicas, por nuestra educación ancestral, desde que nacemos, ahí comienza la cultura ciudadana. Pero si tenemos eso en un segundo plano y queremos implementar una semana cultural, de la cultura ciudadana, sin respetar ni llevar ni defender nuestra cultura, porque somos de los pocos departamentos en Colombia que tenemos cultura propia. Noticia La Lupa Araucana, que hizo presencia en el debate de este proyecto en el Consejo Municipal de Arauca. Allí nunca se abrió la discusión, solo se votó y se hundió por la mayoría.